La Autoridad Nacional del Agua, ANA, tiene por función administrar equitativa y oportunamente los recursos hídricos de nuestro país. Se rige por la Ley de Recursos Hídricos, normativa que promueve la modernización de la gestión del agua de manera participativa, integrada y por cuencas hidrográficas, para garantizar un mejor aprovechamiento, uso eficiente, conservación y distribución del agua por cuencas. La ANA crea los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, espacios donde participan activa y permanentemente entidades públicas, privadas, organizaciones de usuarios y la sociedad civil. El Consejo de Recursos Hídricos es una plataforma interinstitucional dentro de la estructura de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo objeto es la concertación, la planificación y la coordinación. A fin de facilitar la identificación de alternativas de solución a los problemas existentes en la gestión del agua para una adecuada toma de decisiones, los consejos cuentan con un plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca, concertados, con visión compartida, viabilidad técnica y licencia social, cuya elaboración fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Actualmente, el Perú cuenta con 7 consejos de recursos hídricos de Cuenca conformados. Los logros van de la mano evidentemente con retos. Uno de los retos importantísimos es ver que nosotros consigamos en el futuro una cultura del agua, ver la racionalización adecuada en el uso del agua y buscar evidentemente que todos nosotros involucremos en los proyectos de cosecha, que es uno de los aspectos más importantísimos para retención de agua en las zonas altas de la región y para beneficio de nuestra ciudad. Adicionalmente, para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos bajo un manejo sostenible de las cuencas, la ANA realiza una serie de estudios. Entre ellos se encuentra la evaluación de recursos hídricos de 12 cuencas hidrográficas del Perú, el cual determina la disponibilidad hídrica para la toma de decisiones, contribuyendo a un adecuado aprovechamiento del recurso hídrico. El agua que nos llega lo usamos responsablemente y así todos nos beneficiamos. Nosotros cuidamos nuestros ríos porque son muy importantes. Aún son muchos los retos y desafíos que el Perú debe afrontar para modernizar la gestión del agua, consolidando espacios de diálogo adecuados con modelos de gestión orientados al bien común, que logren que los diferentes usos del agua estén interrelacionados con una visión integrada y promoviendo la participación activa de personas e instituciones a todo nivel. Trabajemos todos participativamente para lograr el acceso equitativo al agua en el Perú. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego.